vicky y Politaqui se convirtió en mamá de salvador uriel hace poco más de un mes rompió bolsa en una sesión de fotos y se dirigió rápidamente al sanatorio donde le hicieron una cesárea que todos sus seguidores vieron por las redes sociales ahora mostró la cicatriz que le quedó por la cirugía y nadie cree en su aspecto abusó de los retoques Mientras su bebé dormía, la mediática aprovechó para responder a algunas preguntas de sus fanáticos en Instagram. ¿Se va a separar de su esposo Javier Naselli? Solo atinó a contestar que hará lo que mejor sea para su hijito. Luego publicó la foto con la marca que le dejó la cesárea. Me quedó como una sonrisa. Por acá nació mi gran y único amor, dijo. Aunque se trató de una story, varias personas se tomaron el trabajo de escribirle en sus últimos posteos. Así quedó Vicky y Politakis después de la cesárea, tremendo exceso de Photoshop. No podés tener la herida así a un mes de la cesárea, ¿por qué no asumís tu cuerpo como es y le mostrás a todos la verdad? Fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Lo cierto es que hace poco, la griega también fue cuestionada por abusar de los retoques en unas postales junto a su bebito. Usé el Photoshop porque quise borrar algunas imperfecciones, reconoció. Las fotos que Vicky y Pitalikis reconoció haber retocado.